Lo peor de las campañas políticas reluce ya en las calles correntinas. Y esta vez nos tocó a nosotros. Aparecieron pintadas partidarias en el frente de los estudios de Canal 9. La campaña que claramente ensucia las calles y atenta contra la propiedad privada, promocionan en este caso a nada menos que al ministro de Gobierno y Justicia de Corrientes. Las pintadas fueron realizadas entre las 22 y 23 horas de anoche, a menos de 100 metros de la Jefatura de Policía de Corrientes, policía que el mismo Valdés maneja, y a menos de 200 metros del ministerio que conduce.